niño que le gustaba mucho los trenes. Le gustaba acompañar a su padre, que era un ferroviario, en la estación central. Todos los domingos Carlos se levantaba temprano porque sabía que era el día en el que el padre Antonio lo podía llevar a trabajar. Carlos disfrutaba mucho recogiendo los tiquetes de los pasajeros, y algunos pasajeros lo confundían con un mendigo, así que le daban limosna. Carlos, al saber lo que ocurría, iba corriendo hacia donde ellos y les devolvía lo que tenían. Después de unas semanas, a Antonio lo despidieron, que era su padre. Él no le quería decir a Carlos, pero entonces cuando Carlos le preguntaba, él decía que era muy pequeño y que no lo podía comprender. Bueno, también a Carlos le gustaba una niña en el colegio, que tenía 9 años igual que Carlos. Y en el colegio lo molestaban mucho y todos le decían que eran novios. Ya esto, Carlos se enfurecía. Les decía que no era cierto. Si bien Ana esperaba que Carlos le preguntara que si quería ser su novia, y ella iba a aceptar inmediatamente, aunque el noviazgo se aplazaría ya que Carlos era un niño muy tímido. Capítulo 2. El último día en la escuela. Carlos, ¿qué pasó el último día en la escuela? Estaba con Aquiles, el gato del colegio. Estaba dando un pedacito de pan. En ese momento llegó el director y dijo: niños, por favor no alimentar al gato que está engordando. Si no hacen caso, me va a tocar quitarle días de sus vacaciones. ¿Y qué pasó después? Pues estaba con mis compañeros hablando del profesor Francesco, el cual nos contaba historias de él. Lastimosamente ya no estaba en el colegio y vino una profesora a reemplazarlo, que la cual solo sabe gritar y regañar. ¿Y por qué vino tu papá a recogerte? Carlos, ¿y por qué fue tu papá a recogerte al colegio? Pues porque un día estábamos con la profesora regañando y en ese momento llegó el director y dijo que necesitaba que yo saliera de clase. Me dijo que debía empacar mis cosas porque mi papá había venido a recogerme. En ese momento pensé si yo había vuelto a alimentar al gato y por qué razón debía salir del colegio. Al llegar a la puerta del colegio le pregunté a mi papá por qué había venido por mí. Entonces mi papá me contestó que habían establecido una nueva ley que prohibía a los judíos trabajar y estudiar. Y este fue mi último día de colegio.